¿Cómo se encuentran, estudiantes? Tenemos esta guía, esta estructura de cómo elaborar una tesis. El curso es como requisito para titularte, licenciatura, posgrado y, por qué no, también de tan extenso, pero sí es algo que se debe explicar a detalle. Vamos a estar viendo, porque no todas las tesis, ¿sí?, o no todas las investigaciones, sean cuantitativas o cualitativas, llevan este elemento de lo que es la hipótesis, ¿sí? Es un elemento que es más común, o lo nosotros mismos en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida social, laboral, personal, hacemos muchas hipótesis, estamos haciendo hipótesis todo el tiempo, ¿verdad? Pero ya llevarlo a cabo de manera sistemática en una investigación es donde a veces pues nos cuesta trabajo expresarla lo más claro posible. Es lo que yo he notado con mis estudiantes de licenciatura, inclusive también de posgrado, que concretar esa hipótesis se les complica un poco. Cuando respondemos una pregunta, anticipamos algo, la razón de por qué ocurrió algo, es como estamos dando una hipótesis. Puede ser algo muy, muy cotidiano, muy común. Yo creo que esto ocurrió por esto, yo siento que es por esto, todo este tipo estamos haciendo. A lo mejor ahí se le llama supuestos, pero el término es está haciendo una hipótesis. Como dice aquí el título, la hipótesis, de hecho, siempre la tienes más relacionado con una investigación o con una tesis cuantitativa, que ya desde un principio he manejado que este tipo de tesis, cuando la quieras hacer lo más rápido y práctico, es la que más recomiendo, si la tesis cuantitativa. Si en la cualitativa, ¿cómo se le llama? Existe la hipótesis, ¿verdad? Dependiendo de qué manual, qué libro, qué bibliografía sobre metodología de investigación o sobre elaboración de tesis vas a encontrar. En muchos lugares le llaman, o muchos autores como Sampieri, le llama hipótesis de trabajo, ¿sí? En muchos manuales encontramos el término supuestos, ¿verdad? Un supuesto y una hipótesis, pues prácticamente en términos lingüísticos más o menos son como sinónimos, ¿sí? Aquí en la investigación sí se puede encontrar ciertas diferencias. Hay manuales que de un centro de educación, de universidades, que tienen un manual para una tesis cualitativa o una tesis cuantitativa, o en este caso una tesis también mixta, que también puede existir. Pero o ahí mismo en los manuales, ahí te dice si es cualitativa, tienes estas partes. Muchas veces cuando es cualitativa, el término de hipótesis no viene, ni tampoco hipótesis de trabajo, ni supuestos. Creo que es algo más práctico, más fácil. Yo lo decidí agregar para que se conociera, y aparte, pues, porque como dije al principio, estoy recomendando más la investigación para este tipo de curso cuantitativa. Como en los videos anteriores, empezamos con un poquito de la teoría. Vamos a ver algunos conceptos para ir construyendo bien el marco de lo que es la hipótesis. Luego vamos a pasar, obviamente, a las recomendaciones y a los ejemplos para que pueda quedar claro cómo formules tu hipótesis, ¿no? Aquí nos dice Gómez, en un libro muy básico de metodología, dice que es una proposición que sirve como respuesta a tu problema, a tu pregunta de investigación. Indica lo que se busca con la investigación. Básicamente es un término muy general, ¿verdad? Lo hago para introducir. Ya este término es un poquito, este concepto más avanzado. Nos dice que es una posición, una suposición de algo posible, ¿sí? Es un enunciado provisionalmente que confirma o niega validez sobre, pues, la respuesta o lo por qué tú crees que ocurre ese problema. Es el libro del autor Muñoz, Carlos Muñoz, ¿sí? Tenemos también aquí una respuesta tentativa a la pregunta. Es un concepto que me agrada más porque aquí ya se delimita, se ejemplifica rápidamente lo que es la hipótesis. Una respuesta tentativa a tu pregunta de investigación, que está con base obviamente a un problema. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué los estudiantes no ponen atención? ¿Por qué no aprenden? ¿Por qué los padres no se involucran? ¿Por qué los trabajadores llegan tarde? Bueno, yo creo que es porque no hay suficiente transporte, o porque están desmotivados los estudiantes, etc. Todas las respuestas que tú estás dando, estás generando una hipótesis, ¿no? Aquí son conceptos muy, muy básicos, ¿sí? Aquí este ya de Hernández Sampieri, en su libro de metodología, este importante investigador mexicano de la Universidad de Celaya, que básicamente es de los más conocidos en Latinoamérica, en Perú, Chile, en Centroamérica, Sudamérica, sobre sus libros de metodología e investigación, ¿verdad? Básicamente son la bibliografía elemental en todos los cursos de metodología, de seminario de tesis. Aquí extraímos este concepto que nos dice que es lo que le indica lo que tratamos de probar, y se define como explicaciones tentativas. O sea, quiere decir que son preliminares, las vamos a corroborar, refutar, negar, ¿sí? Ya con la recolección de datos y todo el análisis y todos los demás elementos de la investigación o de la tesis. Se deriva de la teoría existente, ¿verdad? Es algo que menciona mucho en las investigaciones cuantitativas que más adelante vamos a ampliar.
La hipótesis suele derivarse de lo que llamamos marco teórico en la investigación cuantitativa, ¿verdad? Que ya todo el mundo explicamos que en la cualitativa, pues, se le maneja lo que es el estado del arte, ¿no? Debe formularse a manera de proposiciones. Algunas características que nos dice Salkin en el 98, debe, una hipótesis bien escrita debe ser declarativa, ¿sí? Postula una relación entre variables, ¿verdad? Obviamente las variables son muy importantes, ¿verdad? Sobre todo si es una investigación correlacional, ¿sí? O una de causa y efecto, ¿verdad? Ahí obviamente ahorita vamos a ver que puede haber algunos tipos de hipótesis algo diferentes en este elemento, en investigaciones cuantitativas. Nos vamos a enfocar un poquito más en las cuantitativas. Como dije al principio, la hipótesis suele estar más común en este tipo de tesis o de investigaciones. Refleja una teoría, un cuerpo bibliográfico en el que se basa la investigación, lo que es el marco teórico. Debe ser muy breve y concisa y se debe de probar, ¿verdad? Probarse a ver si es correcta o si se refuta. Vamos a ver también más adelante que hay diversos tipos de hipótesis que va a ir dando el investigador o que van a surgir después del análisis de la recolección de los datos. Se debe tomar en cuenta que debe plantearse como afirmación, debe ser clara, tiene que tener referentes empíricos, una realidad que se observa, que se pueda entrevistar, observar, preguntar, cuestionar a las personas, a los trabajadores, a los maestros, a los estudiantes, a las mujeres, a las madres, etc. ¿Sí? Mediante esos cuestionarios, observaciones, todo lo que son las técnicas de algunos métodos de investigación o los instrumentos ya como tal. Debe ser específica, universos tangibles, personas, ¿verdad? Que existen en la realidad empírica sobre todo. Se va a probar por medio de técnicas de investigación. Esta es una pregunta que es algo pues muy común, ¿verdad? Cuando estás haciendo una tesis cuantitativa, si todas las tesis cuantitativas llevan una hipótesis, y ahí tiene mucho que ver con el alcance que le estás dando. Aquí yo lo explico por medio de esta tabla, del mismo libro de Sampieri, de Metodología de Investigación del año 2018, la sexta, 2014, la sexta edición, si no me equivoco. No dice que si el alcance exploratorio no tiene hipótesis, ¿verdad? Porque apenas estás explorando un problema nuevo, pues no te puedes anticipar a eso, ¿verdad? Sería incorrecto ponerlo. En un descriptivo solo se formula cuando se va a pronosticar un hecho. Obviamente en los correlacionales y en los explicativos se van a poner hipótesis correlacionales y causales, que ahorita vamos a ver cuál es la diferencia, porque suele mucho confundirse una hipótesis correlacional con una causal. Tienen mucho que ver, pero una es más profunda que la otra. Ahorita lo vamos a explicar a detalle para no enredarlos aquí. Entonces, aquí la pregunta es, ¿así siempre lleva hipótesis la tesis cuantitativa? Es no, ¿verdad? Yo he observado en los manuales, ¿verdad? En las guías, en las tesis que estuve analizando, casi siempre, lo que analicé, todas las investigaciones o todas las tesis que son cuantitativas, se formula esa hipótesis. Yo creo que es por tradición, por los manuales, por no contradecir esa cuestión o esa regla no escrita o no sé cómo llamarla, de que todas las tesis o investigaciones cuantitativas tienen que llevar obligatoriamente una hipótesis. Yo también concuerdo con esa idea, pero ya depende del alcance del estudio, nos dice Sampieri, que pues puede o no llevar, ¿verdad? Pero si no te quieres enredar mucho, tú ponle una hipótesis a tu investigación cuantitativa, inclusive también a la cualitativa, pero con el nombre de tesis de trabajo o supuestos. ¿Qué ocurre con la tesis en la investigación cualitativa, verdad? Aquí va a adquirir un papel distinto. Nos lo dice Sampieri en ese libro, ¿sí? Aquí nos menciona que en muy raras ocasiones se establece antes de ingresar la recolección de datos. Normalmente en las tesis cualitativas la hipótesis surge después ya de la recolección y análisis de datos. Puede haber una hipótesis como inicial de trabajo, pero va a surgir después, ya después del análisis de los datos, ¿sí? Tiene una razón de ser, un objetivo completamente diferente. No está de más, y de hecho yo lo observé en muchas tesis que revisé en una misión cualitativa, agregarla como tal, mencionarla un poco en el primer capítulo, está bastante bien. Aunque no diga el término 1.8 hipótesis, tú como quiera lo mencionas, al menos con el término de supuestos, y está bastante bien. Estaba pronunciando durante ese proceso de la investigación, la persona que está realizando la tesis, o pues el investigador, va generando poco a poco esa hipótesis de trabajo, ¿verdad? Depende, la puede inclusive hasta modificando, depende de las circunstancias. Esas hipótesis, como no es, estamos hablando de una tesis cualitativa, no se va a probar o refutar
confirmar por medio de datos estadísticos, ¿verdad? Es algo que debe quedar totalmente descartado porque estamos hablando de investigación o una tesis cualitativa. Una disculpa, hoy ando un poco ronco, mucho ronco, tal vez ya se dieron cuenta de la voz, pero bueno, estoy haciendo aquí mi mayor esfuerzo para que puedan entender. Si observo que el video no se escucha bien, ya cuando ande mejor de salud, lo voy a volver a grabar. Pero yo creo que es un poquito más ronca la voz, voy a tratarla de ajustar ahí con el programa que edito los videos para que se pueda escuchar bastante bien. Volviendo a las tesis ya cuantitativas o las investigaciones cuantitativas, encontramos muy comúnmente, en la siguiente clase vamos a ver lo que son las variables, que tienen muchísimo que ver con las hipótesis, pero no quise agregarlas aquí para trabajarlo como apartados independientes y porque también se va a hacer un video, se haría un video muy extenso, ¿verdad? ¿Qué va a ser la hipótesis correlacional? Aquí las hipótesis correlacionales simplemente especifican la relación que hay entre una u otra variable, ¿sí? No es causa y efecto, porque eso va a venir en el siguiente apartado. Nos dice que es una hipótesis correlacional, expresa simplemente que dos o más variables están relacionadas. Aquí viene el ejemplo. El tabaquismo, que menciona San Pierre, está relacionado con la presencia de padecimientos pulmonares. No dice exactamente, no detalla más, simplemente dice que hay cierta relación. La hipótesis causal o de causalidad, estas son las realmente las que más se pueden fácilmente determinar. Cuando tú dices, ahí vamos a entrar luego en la siguiente clase, la variable dependiente e independiente, vamos a ver qué algo ocurre por lo demás, ¿no? Este tipo de hipótesis no solamente afirma las relaciones entre dos variables y la manera que se manifiesta, sino que además propone sentido de entendimiento entre esas relaciones de causa y efecto, ¿verdad? Esto depende de los variables que se incluyan, pero estas hipótesis siempre van a tener lo que es causa y efecto, ¿verdad? Que rápidamente tú dices, el bajo rendimiento escolar de los estudiantes se debe a la poca participación de los padres de familia en el apoyo con las tareas. Tú estás diciendo que ese bajo rendimiento es la consecuencia, ¿verdad? Y se está debiendo a que los padres no participan, no le checan el cuaderno, no están al pendiente de su calificación. Entonces ahí claramente esta es más fácil de identificar, es algo más profundo, más avanzado, porque es causa y efecto, pero son las que más recomiendo cuando tú estás realizando esas. Y en los ejemplos, de hecho, vamos a mencionar este tipo de hipótesis causal, ¿sí? O de causalidad. Algunos consejos a tomar en cuenta: no todas las tesis con metodología cuantitativa, ya lo mencionamos, llevan hipótesis, depende del alcance de estudio, ¿sí? En las tesis cualitativas, yo recomiendo explicar muy breve el apartado de supuestos, ¿verdad? El manual a veces ya lo tiene, ¿verdad? Inclusive el manual, a veces los asesores o el departamento de investigación de posgrado de las universidades o los centros educativos, pues no les gusta que elimines algo de la guía, ¿sí? Y tú le puedes mantener así, 1.8 hipótesis, y ahí le agregas, mi investigación es de carácter cualitativo, por lo cual no llevo una hipótesis previa, pero vamos a tener esta hipótesis de trabajo, o vamos a manejar estos supuestos que son, y así simplemente no omites el paso, no tienes algún detalle ahí con la revisión, quitando algún apartado, alguna parte de la estructura, etcétera. Pero tampoco cometes el error metodológico, ¿verdad? De agregar esa tesis, ¿verdad? Esa hipótesis a una tesis cualitativa, cuando se sabe de qué, pues si eres ortodoxamente en la investigación, pues no la debe de llevar, ¿no? O puedes omitirla si el asesor de universidad lo permite, ¿verdad? Ya es ponerte de acuerdo ahí con esto. No ocurre, ¿verdad? Si tú haces tu investigación cuantitativamente, como lo que yo he estado recomendando desde el principio, pues lo llevas más práctico y te evitas, pues hasta a lo mejor que puede ser cierta pérdida de tiempo en estar pues checando si se puede eliminar o no. En caso de que sí la lleve, la hipótesis es debe de expresarse muy brevemente, a diferencia de otros apartados que sí hemos estado mencionando, que puedes aprovechar para ahí redactar y ir ganando terreno en la cuestión de las cuantías que se te piden, ¿sí? Aquí en la hipótesis, ¿verdad? Nos maneja, ¿verdad? Media a una cuartilla, inclusive hasta un cuarto de cuartilla. Ahí tú la puedes explicar rápidamente, ¿no? Introduces brevemente, mencionas un poquito lo del problema, lo de la pregunta, y ahí se cree que, o se llega a la hipótesis de que la falta de motivación o la falta de puntualidad es porque ya lo vas explicando como tal. En otras investigaciones se te permite también
y es así por tradición, poner simplemente el símbolo de las hipótesis y mencionarlas. Ahorita vamos a ver cuáles son los, cómo se simbolizan las hipótesis de manera gráfica. Yo les recomiendo que esa extensión pues sea de ya máximo un media cuartilla. En las tesis cualitativas, la hipótesis viene después de la recolección y análisis de datos y es inducida, ya lo mencionamos. En la tesis cuantitativa, la hipótesis surge del marco teórico y en la cualitativa los supuestos se extraen del estado del arte. Siempre tener en cuenta eso, ¿verdad? De las diferencias que hay metodológicas entre abordar un enfoque o otro de o una ruta, ¿verdad? Ya como se dice, o una metodología entre la cualitativa y la cuantitativa. ¿Cómo se simboliza? En algunas universidades manuales de tesis de investigación te lo piden que simplemente la pongas así, con este tipo de claves o de símbolos o nomenclatura, como le quieras llamar, ¿sí? H con una I, ¿verdad? Es la hipótesis tuya, donde es una hipótesis de investigación. Yo pienso que el problema de la falta de atención se debe a que tú ya estás dando tu hipótesis, ¿no? Cuando son varias hipótesis, pues por agregar varias hipótesis, cuando eres un investigador novato que está haciendo la tesis de forma práctica para terminar el trabajo, titularte, te recomiendo que la hipótesis solamente sea una, así ya no, porque todas las hipótesis que tú menciones las tienes que, en investigación cuantitativa, las tienes que comprobar, analizar, refutar, afirmar con la recolección de datos, con diversas técnicas, instrumentos, métodos, etcétera. Entonces, entre más hipótesis tenga, la investigación obviamente va a ser más extensa y va a llevar más tiempo. Entonces te recomiendo que sea solo una. Aquí, como quiera, agrego, como son 2, 3, 4, 5, puede tener la cantidad de hipótesis que tú digas, se va así representando con un H, 1, 2, 3, 4, hasta llegar a la cantidad máxima de hipótesis que estás expresando. La hipótesis nula, que se abrevia, se simboliza con un H, y pues es una, entre una O y un cero, parece más una O, ¿verdad? Tengo entendido que ese es una letra griega que se ha, digamos, modificado al texto, al español o al latín. Corríjame si estoy en algún error, ¿verdad? Pero no es un cero, tampoco parece que era tanto una O. Yo lo extraje del libro de metodología de Sampieri. Y en esta fuente que está utilizando aquí no es ni un cero ni una O, pero bueno, pues se parece más a una O. Es la hipótesis nula, en pocas palabras, significa cuando se está negando, se está refutando esa hipótesis que tú habías dado al principio, ¿no? Si tú decías que la falta de o el bajo rendimiento de los estudiantes de esta universidad o de esta secundaria era por la falta de participación de los padres en sus tareas, pero al recabar los datos, entrevistar con instrumentos, analizar los datos, te diste cuenta que no, que es por la alimentación o que es porque el maestro no hace la clase dinámica, si te diste cuenta que es por otra cosa, entonces tu hipótesis va a quedar nula, ¿verdad? No fue la adecuada o no era lo que tú pronosticaste. Acuérdate que la hipótesis es algo, es una afirmación que va a estar a prueba de validez con el análisis de los datos, ¿no? Y existen también hipótesis alternativas, ¿verdad? Las hipótesis alternativas son otras, lo que dice, digamos, la mayoría de los investigadores o lo que dice la teoría existente de por qué ocurre algo. No lo que estás diciendo tú, lo que estás pensando tú, sino lo que dicen la mayor personas que ya han investigado o lo que dicen las personas que se encargan de cierta área donde tú estás viendo el problema, donde estás realizando tu investigación para la tesis. Se me ocurre rapidito un ejemplo para que lo puedan entender bien. Si tú estás hablando de la falta de puntualidad de los trabajadores, el problema es la falta de puntualidad de llegar de entrada de unos trabajadores de X oficina, de X empresa, ¿sí? Si tú piensas que es porque no hay un bono de puntualidad, etcétera, esa es tu hipótesis, ¿verdad? Pero el departamento de recursos humanos dice que es porque no hay estacionamiento o dice porque son muy impuntuales. Esas son hipótesis alternativas. Entonces, eso es lo que ya está ahí, lo que ya se investigó, por así decirlo, lo que está ya en el conocimiento general. A lo mejor otras personas lo investigaron, pero tú no estás de acuerdo con eso. Tú piensas que es porque, para el ejemplo que puse, porque no hay un bono de productividad, porque no hay estacionamientos, porque no hay motivación laboral, un incentivo, porque la empresa está en un lugar muy alejado de la ciudad y tarda mucho en llegar los transportes, los automóviles, etcétera. Todo eso que tú pienses, ¿verdad? Son tus hipótesis. Ya después que
recolectes la información, la analices, te vas a dar cuenta si tu hipótesis es adecuada o es nula, ¿verdad? Ese análisis de hipótesis, pues obviamente ya en el apartado del análisis de los datos se va a volver a tratar ese tema y se va a profundizar con los ejemplos que hemos estado mencionando. Vamos ahora a los ejemplos prácticos, todo con base, vamos a apoyarnos aquí de este documento en Word, con base en lo que son los problemas, los objetivos, la pregunta de investigación que hemos estado utilizando aquí varios ejemplos. Vamos ahora a poner las hipótesis probables, posibles, de hipótesis que, bueno, que tú puedas llegar a pensar, ¿sí? Aquí en la pregunta o en el problema, ¿por qué presentan altos niveles de estrés los operadores de la empresa Cambra? Aquí la hipótesis que se está dando, o que está dando el investigador o el estudiante, es que, esto algunos ejemplos los saqué de algunas investigaciones que hacen mis estudiantes en el seminario de tesis 1 o 2 para titularse las carreras de pedagogía, de administración, de psicología educativa, etcétera, de psicología, ¿sí? ¿Por qué presentan, dijimos alto nivel de estrés los operadores de la empresa Cambra? La hipótesis es que el alto nivel de estrés de los operadores de la empresa, ves que es una afirmación, se debe a que, estás dando tú ya tu razón, lo que tú piensas que es, se debe a que no existen actividades recreativas o deportivas a contraturno, por las tardes o por las noches, lo puedes complementar ahí, para fomentar la sana convivencia, el ejercicio físico, equipos de fútbol, béisbol, gimnasio, atletismo, etcétera, ¿no? Otros deportes, aquí se engloba. Entonces, tú piensas que ese nivel de estrés es porque no existen clubes así de para socializar, para hacer deporte, ¿verdad? Tú ya vas a comentar ahí que pues cuando se hace deporte, pues se baja el nivel de estrés, etcétera. Entonces, bueno, eso es lo que tú piensas, ¿verdad? ¿Qué ocurre? A la siguiente pregunta, ¿por qué existe alto índice de divorcio en las trabajadoras de las maquiladoras de Reynosa, ¿verdad? Y bueno, aquí la hipótesis, ¿verdad?, que dieron por aquí en esta investigación, estoy tomando ejemplos de estudiantes, dice que el alto índice de divorcio de las trabajadoras de las maquiladoras o trabajadores, aquí puede ser hombre en ambos géneros, sexos, se debe a las relaciones o vínculos socioafectivos que se generan al estar en contacto diario o la convivencia laboral durante largos periodos del día, que, bueno, aquí argumenta esta analogía, lo que es caldo de cultivo para que se generen infidelidades a su pareja, ¿sí? Entonces, aquí está, ¿verdad?, la hipótesis de por qué existe ese alto índice de divorcio en esta, en el contexto aquí que está mencionando del trabajo en las fábricas, en las maquiladoras, ¿verdad?, lo que el investigador piensa, lo que tú pienses, aunque tú, esa hipótesis tú creas que esa es, tú la debes de expresar, ¿verdad?, no te debes dejar influenciar por lo que dicen otras personas, tú debes de confiar en eso, en tu conocimiento, ¿verdad?, ya la investigación va a decir si tu hipótesis está correcta. Hay por ahí muchas malas interpretaciones de cuando la hipótesis al final de la tesis te sale nula, ¿sí?, tu tesis no sirvió o tu tesis está equivocada. No, eso no quiere decir, ¿verdad? También a veces se comete el error también de tú inducir con los cuestionarios, con los instrumentos, para que tu hipótesis, ¿verdad?, de investigación sea verdadera, ¿verdad? Tú vas generando, eso tampoco es correcto, ¿verdad? Inclusive es antiético en la investigación. Lo que salga, lo que arroje, ¿verdad? De hecho, normalmente, como dice por ahí el doctor Javier Vargas Vial en su curso de investigación cualitativa, casi siempre es la hipótesis puede ser sí, pero sí es por esto, pero además, y aquí de hecho lo podemos checar, ¿verdad? Es por esto, pero también por otras cosas, ¿verdad? Casi siempre es un sí, pero con otros elementos, o no tanto así, ¿verdad? Eso también hay que determinarlo en un principio para que veas que pues tus investigaciones valen la pena, ¿verdad? ¿Por qué los estudiantes de la secundaria número 1 del municipio de Burgos presentan comportamientos de aislamiento social en el regreso a clases después de la pandemia? Los estudiantes de la secundaria número 1 de Burgos presentan comportamientos debido a que estos 3 años de clases a distancia se acostumbraron a estar solos en casa, convivir únicamente con sus padres, hermanos, los que les genera ya en la realidad, en el contexto educativo, pena, ansiedad, vergüenza, como le quería llamar, para socializar, para convivir. Eso es lo que tú piensas, ya la investigación te da la razón o no. Último ejemplo aquí de los que hemos estado utilizando, ¿cuál es la razón de la impuntualidad de entrada de los trabajadores a laborar de los oficinistas de la empresa Cambra, ¿verdad? Y aquí tu hipótesis dice que
la envoltura de entrada laboral se debe a que no existen suficientes espacios o cajones de estacionamiento en los alrededores de la empresa, ¿no? Entonces ya ahí es la hipótesis que tú estás dando, tu hipótesis de investigación. Puede haber hipótesis alternativas en todo esto, ¿verdad? Que ya expliqué, ¿verdad? Aquí podría ser la hipótesis alternativa que la impuntualidad se debe a que no hay bonos de puntualidad, a que los trabajadores son muy apáticos, a que están desmotivados, a que la empresa está en un lugar muy retirado, ¿verdad? De difícil acceso, mucho tráfico. Esa sería la hipótesis alternativa, ¿verdad? Aquí una hipótesis alternativa sería que, pues, los estudiantes no presentan aislamiento social porque, pues, están en la etapa de adolescencia, ¿verdad? Y les genera pena. Esa podría ser una hipótesis alternativa. Aquí la hipótesis alternativa podría ser de que se generan divorcios porque los horarios difíciles que hay en estas industrias maquiladoras, o puede ser también por la falta de convivencia con su pareja, por la rutina, por muchísimos más factores que ya serían otras hipótesis alternativas, ¿verdad? Aquí los niveles de estrés sería también, pues, por que los trabajadores tal vez tienen síndrome de burnout, o pues puede ser cualquier hipótesis alternativa. Si va a ser nula es porque, pues, esto que tú estás diciendo no es verdad. Entonces la hipótesis nula quedaría igual, pero con la negación. El alto nivel de estrés de los trabajadores no se debe, ¿verdad? O no es a causa de que falten actividades recreativas. Simplemente te la estás negando, ¿sí? Y bueno, entonces recuerda, la hipótesis, pues, es simplemente porque tú crees que ocurre ese problema. No es tanto la solución, sino la causa, ¿sí? Entonces todas estas estamos haciendo hipótesis claramente de hipótesis causales o de causalidad, ¿sí? Estamos diciendo que esto ocurre por lo otro. Va a haber una variable dependiente y una independiente. Las dos variables lo vamos a trabajar ya, para no hacer extenso este video, en la siguiente clase, ya donde se hable sobre las variables. Y bueno, las estamos haciendo prácticas al finalizar esta exposición teórica, ¿verdad? Teórica práctica. Hay que hacer un ejemplo de hipótesis utilizando los pasos y aspectos que se explicaron aquí en el video, con base a las preguntas de investigación que hemos estado utilizando, ¿verdad? Pero que sean diferentes, contrarias a las que mencioné yo aquí. Aquí pusimos 4 ejemplos de problemas de preguntas y dimos nuestra hipótesis, o bueno, la hipótesis que dieron algunos de mis estudiantes también. Y ustedes van a tratar, o ustedes hagan una hipótesis diferente a lo que ya mencionamos, ¿no? O sea, digan algo diferente al nivel de estrés, que yo digo que es por la falta de actividades recreativas deportivas, el alto índice de divorcio, que aquí ya se explica por qué, al igual también acá en el aislamiento social, la impuntualidad, ¿verdad? Todas estas estamos dando hipótesis, ustedes den una otra hipótesis, ¿verdad? Para que practiquen, que no sea la misma, ¿verdad? Y practicamos lo que es la redacción, la formulación de la hipótesis. La hipótesis es un elemento muy importante, como ya lo sabrán, del método científico, ¿verdad? Y pues, bueno, le da mucha, mucha seriedad a la investigación. El método científico, el método positivista, ¿verdad? Los datos duros, ¿verdad? Datos estadísticos, ¿verdad? La hipótesis, pues, es un elemento primordial, ¿verdad? Que conocemos desde que nos muestran, desde los primeros niveles educativos, los aspectos básicos del método científico. Bueno, espero les haya orientado con esto de las hipótesis, que con los ejemplos, la teoría, todo lo que estuve aquí mencionando haya quedado claro. Repito nuevamente, disculpas por la voz ronca, ¿verdad? Pero los maestros, pues, normalmente padecemos mucho de la voz, ¿verdad? Porque es nuestro principal, uno de los principales instrumentos de, ahora sí que, trabajo, ¿verdad? Pero bueno, espero que se haya entendido bien. Ya se me conoce, soy el maestro Jesús David Camarillo Rangel, maestro en educación superior, licenciado en educación secundaria, doctorante en innovación educativa. Ahí están mis datos, el contacto, mi correo electrónico personal, mi correo electrónico oficial, para, pues, cualquier duda, aclaración, atención personalizada, cualquier cuestión, aquí me encuentran, ¿verdad? En el correo, en el contacto. Nos vemos en la siguiente clase, que tengan un excelente día, y pues a realizar la hipótesis. Es algo muy común, algo que hacemos siempre, que hacen inclusive hasta los niños pequeños, cuando empieza ya más o menos ese razonamiento, ¿verdad? Que podemos pues poner en los 4 o 5 años, tal vez menos, tal vez más, varían también los niños, ¿verdad? En esas ya operaciones concretas que decía Piaget, los niños ya pueden dar una explicación de por qué se cayó el juguete, de por qué se perdió, ¿sí? Entonces es algo común y a realizarlo, no es nada del otro mundo. Ánimo y que estén de lo mejor. Hasta el próximo video.